Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. De verdad, qué placer compartir esta hora completa de un excelente programa y además en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo en este martes santo. Aquí estamos para ustedes, nuestros televidentes. Un tema maravilloso. Ya saben que nuestra línea telefónica está disponible. Si tienen inquietudes, 664-9880. Esa es la forma de contactarnos cuando estamos aquí al aire los martes y los jueves a través de esa línea telefónica 664-9880. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co, que sabemos que son muchas las personas que nos ven, de pronto no tienen la señal de televisión o están de pronto en sus trabajos, desde sus celulares en alguna cita médica, y ahí nos están viendo, porque a través de www.canal14.com.co también está la opción para que nos pueda ver desde el celular. No hay excusa para ver la buena programación del Canal 14 y, por supuesto, para ver los martes y los jueves Cuerpo Vital a las 11 de la mañana. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, porque hoy, 11 de abril, es el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson. Tenemos un invitado muy especial, es el doctor Gerardo Hernández, él es neurocirujano, él es el presidente de la Fundación Parkinson de Colombia. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Muy buenos días, Liliana, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por aceptar esa invitación. Y hoy tenemos muchísima información para brindarle a nuestros televidentes, información sobre la enfermedad, sobre los síntomas, lo comentábamos un poco ahora cuando veíamos nuestro cabezote, sobre los hábitos saludables del paciente con Parkinson. Mucho para hablar, ¿no, doctor? Hoy tenemos mucho para hablar y es un día especial porque, por ser 11 de abril, celebramos el Día Mundial del Parkinson. Se celebra en memoria a James Parkinson, el médico inglés que describió la enfermedad en el año 1817. Al mismo tiempo, estamos celebrando 200 años de la primera descripción de lo que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Ah, imagínense, entonces es un día bien especial el día de hoy. Justamente ese es nuestro aporte, digamos, a este día, poderle brindar información a nuestros televidentes y que la información que ustedes hoy, digamos, escuchen y recopilen, pues también la puedan, digamos, replicar entre sus familiares, entre sus amigos. Pero sí quiero que le contemos a nuestros televidentes, doctor, la enfermedad de Parkinson, ¿qué es? Bueno, la enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo que quiere decir que se pierden unas neuronas del sistema nervioso, principalmente aquellas que tienen que ver con el funcionamiento del estado motor, del movimiento. Estas neuronas del sistema motor producen una sustancia que se llama dopamina. Cuando estas neuronas pierden su función, se disminuye la cantidad de dopamina disponible en el cerebro y esta dopamina es indispensable para realizar la planeación y la ejecución de los movimientos. Entonces, las personas que tienen esta falta de esta sustancia van a tener temblor en estado de reposo, es decir, ellos están quietos, sentados y la mano empieza a moverse, a veces como contando monedas. Pueden ir caminando, pero de una manera mucho más lenta, entonces temblor, lentitud y rigidez en las extremidades. Esos son los síntomas más importantes, pero no son los únicos, son los síntomas que más resaltan desde el punto de vista motor de la enfermedad de Parkinson. Que claro, que digamos esos otros síntomas también los vamos a ahondar más adelante en nuestro programa. Pero entonces digamos, doctor, ¿esto es algo que está pasando, digamos, a nivel de cerebro, de sistema nervioso central, por así decirlo? Es un proceso en donde se van perdiendo funciones lentamente hasta que se manifiestan los trastornos motores. Es decir, este es un proceso lento donde todavía no conocemos la causa, pero hay unos factores de riesgo y hay unos factores ambientales, hay unos factores de predisposición genética que hace que unas personas sean más susceptibles que otras. Pero hoy en día conocemos que si hoy se diagnostica la enfermedad, este proceso no es de solamente hoy, muy posiblemente lleve 5, 10 o más años en un proceso en donde pueden aparecer otros síntomas que pudieran ser premonitorios de lo que pudiera ocasionar posteriormente la enfermedad. Hoy en día se sabe que algunos de estos pacientes, antes de que tengan los síntomas motores, pueden tener alteraciones en su estado emocional, como ansiedad, depresión, trastornos del afecto, trastornos del sueño, y en algunos casos también pueden tener alteración del olfato. Estos son síntomas que han sido asociados como factores de riesgo o parte del curso de la enfermedad.
Entonces, hoy en día podemos decir que la alteración neurológica no es solamente una alteración del sistema motor, sino que hay otros síntomas no motores que más tarde podemos conversar. Claro. Doctor, ahorita decía, digamos, no se conoce en sí como tal la causa, pero se tiene factores hereditarios, pero también factores medioambientales. Es una preocupación muy grande porque nosotros tenemos una riqueza de medio ambiente supremamente valiosa, pero también no lo estamos cuidando. He visto reportes de varias universidades a nivel nacional que han mostrado la contaminación por la minería ilegal y hay toneladas de mercurio en nuestras fuentes de agua y no creo que haya un control adecuado. Aquí cerca a nuestra ciudad también hay minería ilegal y una preocupación es la contaminación de mercurio con las fuentes de agua. También lo que tiene que ver con metales pesados en el medio ambiente, arsénico, plomo, también fumigaciones, glifosfato, organofosforados, todos estos pudieran ser factores que produzcan mayor riesgo para producirse la enfermedad. Lo que quiere decir es que no porque una persona esté expuesta a esto necesariamente vaya a tener la enfermedad, pero sí va a haber unas personas que pueden ser más susceptibles a que estas injurias del medio ambiente terminen en el desarrollo o en el desencadenamiento de la enfermedad o los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Claro. Doctor, ¿no así, digamos, igual con el factor hereditario, por ejemplo? Si alguien tiene la familia, no necesariamente va a aparecer. El factor hereditario es un componente relativamente pequeño, entre el 5 o el 10% de los pacientes pudieran tener unas variantes genéticas en donde el factor hereditario pudiera tener alguna importancia, pero hoy en día sabemos que la gran mayoría de los pacientes tiene una presentación esporádica, es decir, que la gran mayoría de los casos se presenta la enfermedad sin que haya un antecedente de un familiar que la haya padecido previamente. Sí sabemos también que si hay una persona que tiene Parkinson en todo el núcleo familiar, no solamente padres, hijos, sino sobrinos y todos los familiares, la posibilidad de que alguien más tenga la enfermedad se acerca al 15%. Es decir, allí sí se observa algo de lo que tiene que ver con la susceptibilidad genética y todos los factores asociados que no están muy bien determinados porque cada caso es diferente y no hay una causa común para todos los pacientes con Parkinson. Nos decía ahora, doctor, digamos que es una enfermedad que va evolucionando y que al principio entonces no aparecen ni síntomas ni manifestaciones, pero digamos lo que nos contaba el doctor, en estas neuronas empieza a pasar. Pero entonces, doctor, ¿la manifestación casi siempre es en edades avanzadas? Liliana, es curioso porque inicialmente la gente piensa, si tiene Parkinson debe ser personas mayores de 60, 70 años y realmente la edad promedio está entre los 55 y 60 años y hoy en día vemos que el 10% de los pacientes tienen menos de 50 años. No es infrecuente ver pacientes de 40, 35 años con los síntomas de la enfermedad. Importante también decir que no todos los pacientes tienen temblor. Entonces, el temblor que describía que el paciente está en estado de reposo, está quieto y la mano se le mueve, o está sentado y la mano se le mueve, no necesariamente está presente en todos los pacientes. Puede haber un 20 o 25% de los pacientes que no tengan temblor, pero se va a caracterizar por los otros síntomas que inicialmente pueden pasar muy desapercibidos, así como el temblor inicialmente puede ser muy leve. La lentitud de una extremidad, un brazo, una pierna que se queda cuando está caminando, un brazo que está rígido, a veces se confunde con un síndrome del manguito rotador o la pierna, la dificultad para caminar, se puede confundir con una alteración de cadera, un problema ortopédico, pero si uno examina al paciente va a encontrar que ese paciente al examen físico, que es básicamente el mejor método diagnóstico, va a encontrar el médico que hay como una rueda, lo que llamamos una rueda dentada. En estos días un paciente me decía, encontró la escalerita, que es cuando uno lo mueve, siente la dificultad para realizar el movimiento, la oposición para realizar el movimiento, y al examen físico, al encontrar esto, hacemos la sospecha de la enfermedad de Parkinson. Claro, que quiero, digamos, hablar bien de estos síntomas, pero, doctor, digamos, es muy frecuente encontrar en este momento pacientes, y ya nos dice, de pronto en edades avanzadas, sí, pero pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿es frecuente encontrarlos? Pues yo creo que cada vez es más frecuente, y no solamente personas en edad avanzada, sino en pacientes jóvenes. En Colombia no hay cifras de un estudio concluyente, pero se estima que entre 150 mil o 200 mil pacientes
con Parkinson nosotros podríamos tener en Colombia. España, que tiene una población similar, más o menos también anda en ese rango de número estimado. Se sabe que por cada caso de paciente diagnosticado con Parkinson puede haber uno o dos más que no se ha diagnosticado todavía por la presentación y también porque puede no sospecharse o porque no ha acudido donde el médico. Entonces, a nivel colombiano podemos pensar en 350 a 200 mil casos y quizás en Cali pudieran haber más de 5 mil pacientes con Parkinson. Imagínense, es una cifra alta, ¿no? Es una cifra importante y es un problema de salud pública porque a medida que va aumentando la población mayor de 60 años, va a ser mayor la incidencia de pacientes con Parkinson. Entonces, es un problema que se vuelve de salud pública porque vamos a tener una mayor cantidad de pacientes que van a necesitar no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento, la terapia, el soporte y el acompañamiento para salirle adelante a esta enfermedad. Porque, aunque no vamos a hablar todavía de tratamiento ni terapia, ¿sí es posible salirle adelante a esta enfermedad? Pues sí, una preocupación importante es la manera como el médico le entrega el diagnóstico al paciente. Si a ti, Liliana, un médico en una consulta de rutina te dice, creo que tienes cáncer y hablamos en una semana, eso es una preocupación muy grande. Muy seguramente uno no duerme, llora, se deprime, se aísla, pueden pasar muchas cosas. Hemos investigado con nuestros pacientes cuál ha sido el impacto del diagnóstico y ellos nos cuentan en su gran mayoría que el impacto ha sido muy fuerte desde el punto de vista negativo, porque dicen la primera impresión es que voy a tener algo crónico, invalidante, y es muy importante que la información la demos nosotros los médicos para que ese paciente entienda de que no por tener el diagnóstico de Parkinson no va a poder seguir haciendo su vida. Tiene que entender de que sí hay opciones terapéuticas, que hay medicamentos que hoy en día favorecen muchísimo el control de los síntomas. Podría decirle a los pacientes que más del 80% de los pacientes podrían tratarse satisfactoriamente con los medicamentos que hoy en día tenemos. Y en algunos casos, cuando no se responde tan adecuadamente o respondieron inicialmente muy bien al medicamento, pero empiezan a tener los medicamentos complicaciones, dificultades, la opción quirúrgica también es una opción y pues podemos hablar del tema después, pero la gran mayoría de los pacientes pueden tener un control importante de los síntomas, alivio de los síntomas. Y eso es bueno que los pacientes lo sepan desde el comienzo de la enfermedad. Eso es cierto, desde el comienzo de la enfermedad, eso que dijo doctor sí que es bien importante, ¿no? Ese momento en que el paciente recibe ese diagnóstico de enfermedad de Parkinson sí que es importante, que se le sepa explicar todo lo que nos acaba de decir el doctor. Y además que ojalá no padeciera ni nada lo que nombra, esa depresión, esa tristeza, porque agrava, ¿no, doctor? Definitivamente. Pues una preocupación detrás de eso es que si usted recibe el diagnóstico y no recibe la información suficiente sobre el caso suyo, pues lo que hoy en día tenemos es demasiada información. Entonces los pacientes se van a internet. Y dime tú, ¿cuántos pacientes con gripa regularmente se salvan? Yo diría casi todos. Uh-huh. ¿Cuántos con infección urinaria se salvan? Casi todos. Pero si tú vas a internet, vas a ver que el paciente con gripa se complica con otras infecciones respiratorias, con neumonía, con choque séptico, con unidad de cuidado intensivo y el paciente se muere. Entonces, igual cuando tú lees Parkinson, vas a encontrar una cantidad de opciones, un curso, unas complicaciones y los pacientes empiezan a sentir lo que todavía no se les ha presentado. Aparte de eso, el impacto emocional, que muchos de ellos ya tienen un trastorno o una alteración de sus emociones. Algunos pueden estar previamente ansiosos, deprimidos, pero con esto seguramente se van a agravar mucho más los síntomas emocionales, los síntomas psicológicos, y el paciente no acepta el diagnóstico de la enfermedad. Se aísla tanto personal como familiar y socialmente,
y va a tener unas implicaciones que no favorecen en nada el buen manejo de la enfermedad. Entonces creo que tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que explicarle que es un trastorno que apenas está iniciando, que con los medicamentos vamos a lograr un gran control de los síntomas durante un buen tiempo y que a medida que se van presentando dificultades, pues también se van presentando opciones y hoy en día tenemos medicamentos que producen mucha mejor respuesta que los que teníamos hace 10 años. Y también tenemos opciones que antes no teníamos y podemos en la gran mayoría de los casos aliviar satisfactoriamente, aunque no todos, pero sí la gran mayoría de los síntomas del paciente con Parkinson. Claro, mucho por hablar el día de hoy, definitivamente enfermedad de Parkinson es nuestro tema del día de hoy, porque justamente hoy 11 de abril es el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson. Mucho por aprender, mucha esperanza para darle a nuestros pacientes y a sus familiares, por supuesto. Y le vamos a comentar también sobre el trabajo que realiza la Fundación Parkinson de Colombia, que tiene su sede en Santiago de Cali. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez. Un gran equipo periodístico. Café de la Tarde, de lunes a viernes, 3 a 4:30, por el Canal 14, Televisión para Todos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Finés presenta dos soluciones para cuidarte a tu manera. ¡Qué delicia esto con leche! Pero de todas estas leches, ¿cuál es rica y buena para mí? ¡Ay, qué hambre! Como rico que no dañe todo lo que acabo de hacer. Antes dudaba mucho de cómo cuidarme, pero Finés de Alpina tiene cada vez más opciones. Para ti y para mí. La nueva leche Finés. 0% grasa. Deslactosada. Además, me encanta. Y para no dañar todo el ejercicio, llegó el nuevo yogur griego Finés. Es delicioso. 0% grasa. 0% azúcar adicionada. Recuerda, con Finés de Alpina tienes muchas posibilidades para cuidarte y comer rico. Finés de Alpina alimenta tu vida. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14. Siempre te da más.
Continuamos en Cuerpo Vital en vivo y en directo, hoy hablando de la enfermedad de Parkinson, porque como lo hemos dicho desde el inicio de nuestro programa, hoy 11 de abril es el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson. Hoy conversando con el doctor Gerardo Hernández, él es neurocirujano y él es el presidente de la Fundación Parkinson de Colombia, que queda en la carrera 36, número 456. Ustedes van a estar ahí viendo igual la dirección y los teléfonos 554-2384 o 554-2381, por si desean ampliar información después de que termine nuestro programa. Doctor Gerardo, quiero que ahondemos un poco en los síntomas y quiero que expliquemos un poco, porque uno de los síntomas, digamos, que uno relaciona inmediatamente con Parkinson es el temblor, pero es un tipo de temblor especial y no otro que a veces también es confundido con el Parkinson. Es una buena pregunta porque no todo paciente que tiembla tiene Parkinson. Hay pacientes que pueden temblar transitoriamente por medicamentos, por problemas tiroideos o por otras circunstancias. Pero nosotros tenemos dos tipos de temblores que son frecuentes. Uno es el temblor esencial, que es el paciente joven, el temblor que uno ve en el compañero de la escuela, del colegio, el que está comiendo y tiembla para llevarse el tenedor a la boca, o cuando está en el restaurante o cuando está escribiendo. Estos pacientes con temblor esencial tienen más un patrón genético que es transmitido de una manera dominante a través casi siempre por la línea materna y se presenta en edad joven, en la adolescencia o en la adultez temprana y puede cambiar en el transcurso de la evolución de los años. Pero este temblor en estado de reposo no existe, solamente cuando están en una determinada postura o están ejecutando una acción. Entonces, cuando van a escribir, cuando van a comer, pero cuando están quietos, en estado de reposo, las manos están completamente quietas y no se afecta absolutamente nada más. En algunos casos pueden tener temblor en la cabeza, entonces puede ser el temblor de sí, sí, no, no, la cabeza que se mueve. Ese es característico del temblor esencial y en algunas ocasiones pudieran tener alguna alteración en el lenguaje también, entonces ese es como un temblor en la voz, pero este es un temblor completamente diferente del Parkinson, se maneja también con otros medicamentos y una buena parte de los pacientes responden muy bien al tratamiento médico. En el Parkinson es otra cosa diferente, generalmente necesitamos más de dos de los tres síntomas importantes que son el temblor, pero es un temblor en estado de reposo, como dijimos, está quieto, está sentado y la mano está temblando, la rigidez, la lentitud, pero hay otros síntomas motores también que nos alertan que puede ser Parkinson y puede ser disminución del parpadeo de la cara, disminución de la expresión de la cara, disminución del tono de la voz. Cuando decía disminución de la expresión de la cara, es que estos pacientes la cara poco a poco se va disminuyendo en su expresión porque es como si todo el sistema muscular se quedara quieto en un estado de reposo o de falta de movimiento. Entonces, nosotros, aunque estemos en reposo, siempre nuestro estado muscular es como un estado de alerta, que en cierta forma en ellos es como se perdiera. Entonces, ellos tienen menor movilidad de los músculos que tienen que ver con la cara, disminución del tono de la voz y pueden empezar a tener dificultades para tragar líquidos. La forma más sutil de averiguarlo es preguntarle al paciente o a la familiar si tose ante la presencia de líquidos. Esto no se presenta en etapas iniciales, pero sí se puede presentar en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces, los signos más sutiles pueden ser disminución del balanceo del brazo, disminución de los movimientos asociados, pegarse una pierna para caminar. Pueden tener también la escritura se va volviendo más pequeña a medida que van escribiendo y eso lo diferencia muy claramente del temblor esencial. Claro. ¿Puede haber, doctor, síntomas, digamos, digestivos, urinarios? Algunos de los síntomas se involucran el sistema autónomo, entonces pueden haber alteraciones de la presión arterial. Es lo que nosotros llamamos la hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Son pacientes que están acostados, están sentados y cuando se ponen de pie, como la presión no se puede regular bien, se baja y sienten mareo, sensación de desvanecimiento o desmayo, y esto puede producir puede ser producido tanto por el Parkinson como en algunos casos también los medicamentos pueden producir esta hipotensión. Entonces es muy importante que el médico y el paciente se mantengan en permanente comunicación
para ver los síntomas que se mejoran con la medicación, pero también los síntomas nuevos que aparecen producto de la medicación. En algunos casos, por ejemplo, esta de la hipotensión ortostática que estamos viendo, tanto es producido por la enfermedad como también puede ser agravado o aumentado por los medicamentos. O sea, hay que tener un balance de esto para poder hacer una formulación adecuada del paciente. Claro, y obviamente muchísimos otros síntomas más. Doctor, ahorita nos decía, digamos, el diagnóstico clínico es fundamental. Hoy en día, con solamente el examen físico, nosotros tenemos suficiente información para decir si un paciente tiene Parkinson o no. Solamente en algunas situaciones especiales, por ejemplo, un paciente que además de la dificultad motora pudiera tener inestabilidad, confusión mental, a veces uno, cuando el cuadro clínico no es muy claro, pudiera estar pensando en otras alteraciones neurológicas como lesiones vasculares, isquémicas, pudiera estar pensando en hidrocefalia o en algunos casos inclusive la presencia de una masa a nivel cerebral que produzca alteración mental, disminución de la fuerza y dificultad para la marcha. Pero la gran mayoría de los casos, el examen clínico nos permite hacer el diagnóstico de Parkinson y solamente en unos pocos casos acudimos a exámenes complementarios. Para, digamos, ya hacer el diagnóstico real de esta enfermedad de Parkinson. Doctor, entonces, digamos, ya se recibió el diagnóstico, que además, lo hemos dicho en nuestro programa, la forma de dar ese diagnóstico, de expresárselo al paciente, tiene que ser de una forma muy profesional, sabiendo que dándole, digamos, la buena información, pero también que existen los tratamientos, entonces eso ahí es fundamental. Pero de ahí a partir de ahí, ¿qué se tiene que hacer, digamos, doctor, con el paciente, que es bien importante que sepamos? Bueno, como vemos que hay una alteración del sistema motor, hay cosas que van pasando con el tiempo y el paciente y la familia casi no se da cuenta de que está sucediendo un proceso de disminución de los movimientos que va a ocasionar que estos músculos poco a poco se atrofien. Entonces, ¿cuáles pueden ser las quejas? Entonces, vemos un paciente que dice, tengo dificultad para subirme o bajarme de un carro. Tengo dificultad para subir o bajar escaleras. Estas personas lo que tienen es que con esta disminución de la dopamina y con la disminución de la actividad muscular, esos músculos se han quedado quietos y todos sabemos que un músculo que está quieto tiene tendencia a atrofiarse. Entonces, cuando uno les hace a ellos la evaluación de la fuerza muscular, principalmente de cintura pélvica, encuentran en ellos una gran debilidad y esta puede ir acompañada posteriormente de inestabilidad postural. Pues si no tienen fuerza en las piernas, si no tienen fuerza en la pelvis, en la parte del core pélvico que le llamamos nosotros, pues difícilmente va a tener un buen control de la postura y va a tener el soporte suficiente para no caerse. Entonces, lo que hacemos en la Fundación es hacer una evaluación con una escala universal de evaluación del Parkinson y evaluamos cada uno de los síntomas motores y no motores y a la evaluación muscular le hacemos un examen muy riguroso en cada una de las regiones y hacemos énfasis en lo que el paciente necesita para su caso específico. Podemos decir que no se puede generalizar el tratamiento con todos los pacientes de la misma manera, sino que cada uno de ellos tiene una hoja de evaluación, una hoja diagnóstica y una hoja de seguimiento que está relacionada a sus terapias con los hallazgos que específicamente ese paciente tiene. Claro. Doctor, debo hacer pausa para comerciales nuevamente y cuando regresemos ahondamos sobre esos tratamientos, además que como el doctor mismo nos ha dicho, ha tenido muchísima evolución. Digamos estos tratamientos médicos, quirúrgicos, pero también, por supuesto, la terapia, las terapias que son importantísimas en el paciente con enfermedad de Parkinson. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima.
Te esperamos a partir de la 1 p.m. en el informativo 14 para ofrecerte una amplia información de los hechos más importantes de la región, la nación y el mundo por el Canal 14, Televisión para Todos. En Semana Santa, la Iglesia sigue las huellas de su Maestro. El Canal 14 le brinda una programación especial para que viva la esperanza de la resurrección. El Jueves Santo a las 9:30 de la mañana, Jesús vivió entre nosotros. A las 12 del mediodía, Ciudad de David. A la 1:30 de la tarde, Paraíso. A las 7:30 de la noche, Virtuosa. Y el Viernes Santo, viva la historia de José, hijo amado, a las 9:30 de la mañana. A las 12 del mediodía, Virtuosa. A las 3 de la tarde, Ciudad de David. A las 8 de la noche, Paraíso. Canal 14 en Semana Santa es Televisión para Todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza, ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Enfermedad de Parkinson es nuestro tema del día de hoy. Recuerden que hoy 11 de abril es el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, contra el Parkinson. Conversando con el doctor Gerardo Hernández, neurocirujano, presidente de la Fundación Parkinson de Colombia. En pantalla están viendo ustedes la dirección y los teléfonos por si desean ampliar información. 554-2384 o 554-2381. Decíamos, doctor, entonces, hay, digamos, en el tratamiento hay medicación buenísima, que además ha habido un avance impresionante y nos ha dicho que hay tratamiento quirúrgico. Cuando uno habla de tratamiento quirúrgico, ¿a qué se refiere, digamos? ¿Y para quién? Bueno, es muy importante seleccionar cuáles pacientes son candidatos a cirugía. Si nosotros vamos a llevar un paciente a cirugía es porque está muy confirmado el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. En algunos de estos casos los medicamentos han tenido un buen efecto, pero con el tiempo van perdiendo parte del efecto o empiezan a tener lo que llamamos complicaciones por el uso de los medicamentos. Una de ellas son las disquinesias, que son unos movimientos involuntarios que incapacitan tanto o más que los mismos síntomas de la enfermedad. Por decir algo, el paciente se toma la medicación y empiezan a presentar unos movimientos incontrolables de la cara, del cuello, de las extremidades, y estos pacientes deben recibir un ajuste de la medicación. Esa es la primera intención. Si el ajuste de la medicación permite que los síntomas se controlen, hasta allí podría ser suficiente. Pero si vemos de que no hay un buen control de los síntomas, la opción quirúrgica es una muy buena opción, tanto en este tipo de pacientes como en los que todavía persiste el temblor, en los que el temblor no ha sido completamente controlado, solamente por unas pocas horas durante el día,
y sigue siendo limitante o incapacitante para el paciente. Entonces, el éxito de la cirugía depende de tres factores: de una muy buena selección del paciente, de un muy buen procedimiento quirúrgico, que básicamente es colocar un electrodo en un núcleo motor del cerebro, que tiene que ver con el control de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y después de eso, de una muy buena programación de ese electrodo y de su generador de corriente para que el paciente esté adecuadamente tratado y aliviado de sus síntomas que le producen la incapacidad. La cirugía no es curativa, así como tampoco el tratamiento médico es curativo, la cirugía no es curativa y buena parte de los pacientes, o quizás la mayoría, deben seguir tomando medicamento para controlar los síntomas. Entonces la gente preguntará, entonces, ¿para qué me opero? Entonces, si el paciente tiene una dificultad que con medicamentos no lo puedo solucionar suficientemente, pero son síntomas motores, temblor, rigidez de un lado del cuerpo que oscila durante el día o responde al medicamento, pero no lo suficiente, y las disquinesias, hacemos una evaluación preoperatoria donde vemos al paciente sin medicamento, con medicamento, lo evalúa una junta y si vemos que la respuesta a levodopa es suficiente, igualmente con eso predecimos que sí va a mejorar con el tratamiento quirúrgico. Casi que la evaluación clínica nos va a predecir si ese paciente va a mejorar o no. Y lo que va a pasar es que ese paciente, en vez de tener las fluctuaciones en su estado durante el día o las disquinesias se van a disminuir, las fluctuaciones van a disminuir y va a tener un estado inicial, un estado basal muchísimo mejor, que va a permitir que sea mejor controlado, quizás con dosis más pequeñas del medicamento o con la misma medicación, pero con una mejor respuesta y menos efectos secundarios. La cirugía no mejora al paciente que tiene alteración de la función mental. Es un paciente que tiene un problema cognitivo, un problema de su función mental, no es un buen paciente para cirugía. El paciente que tiene dificultad para el habla, para la deglución, no va a mejorar con cirugía. Los pacientes que tienen trastornos severos del equilibrio posiblemente no sean los mejores candidatos. Y como todo en medicina, algunos casos especiales se escogen de acuerdo a la circunstancia, pero la mayoría de los casos que uno debe escoger, los debe escoger porque cree que la cirugía le va a cambiar significativamente la calidad de vida del paciente. Si no, lo estaríamos sometiendo a un riesgo innecesario, porque todo procedimiento quirúrgico también pudiera tener complicaciones. Claro, doctor, y otra parte bien importante del tratamiento es la terapia física. La terapia física es importante, así como los medicamentos. Y hablábamos ahorita de hábitos saludables. Entonces, desafortunadamente, así como hay pacientes muy disciplinados, hay otros que no lo son tantos. Hay pacientes que se toman el medicamento y pasan la mayor parte del tiempo sentados o acostados. Entonces uno dice, realmente el medicamento, los medicamentos es para permitir que la persona se pueda movilizar y ojalá para ejercitar y reacondicionar todo el sistema muscular. Entonces, en la medida que ese paciente se tome los medicamentos y esté activo, su sistema muscular se va a mantener. De igual manera, cuando nosotros hacemos la evaluación del paciente y le hacemos un plan de terapia, no es solamente la realización de la terapia está encaminada a que este paciente aprenda hábitos saludables y los ponga en práctica todos los días. Entonces, las terapias que hacemos permitirán que el paciente hable con mejor tono de voz, se desplace mejor, realice actividades que le gustaba hacer, pero ya no las está haciendo, y ojalá que se motive por hacer cosas nuevas, por aprender cosas nuevas, porque todas estas cosas que generan motivación, actividad, se sabe que el sistema nervioso tiene factores neurotróficos, hay endorfinas también que favorecen la activación del sistema motor, y vemos casos donde impresionantemente con la terapia hemos tenido algunos que sin cambiarle la medicación estaban con dificultad para levantarse de una silla y luego se pueden movilizar solo, tenían dificultad para hacer ejercicio y ahorita lo pueden disfrutar de un deporte, de un hobby. Hemos tenido todo tipo de experiencias y aquí es donde vemos que la parte disciplina, educación, motivación, soporte, acompañamiento del grupo que tiene la Fundación Parkinson permite que estos pacientes acepten el diagnóstico, pero más que acepten el diagnóstico es
aceptar los cambios que ellos tienen que hacer para generar hábitos saludables, para convivir con el diagnóstico y para superarlo, para no andar pensando de que la vida es Parkinson, sino que la vida se puede disfrutar, se pueden tener hobbies, se pueden tener cosas que realmente llenen de sentido de vida cada uno de los días que todavía tenemos por vivir. Claro, ustedes han estado viendo imágenes, digamos, del trabajo que se realiza desde la Fundación Parkinson de Colombia. ¿Qué lo he dicho, doctor? Fundación Parkinson de Colombia tiene su sede en Cali, es decir, de todas partes de Colombia, incluso del mundo entero, vienen aquí a nuestra ciudad a poder realizarse los tratamientos. Sí, es verdad, tenemos pacientes que a veces han escrito a otros sitios en Estados Unidos, como a la Fundación Muhammad Ali, o han escrito a Argentina, o han escrito a España, ya los han mandado aquí a la Fundación Parkinson de Colombia. También encontramos pacientes que han venido de otros países de Hispanoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, y hacemos el proceso de rehabilitación. Es curioso porque inclusive pacientes que solamente hablan inglés y quizás algunos casi nada de español, se han rehabilitado acá y han encontrado un ambiente que realmente les cambia la forma de percibir lo que es la enfermedad. El mero hecho de que ellos vean cómo otras personas convivan con el diagnóstico, disfruten, hagan las terapias y ver el proceso de mejoría, el que a uno u otra persona le cuenta la historia y lo que significó superar la enfermedad, es algo que es estimulante no solamente para los pacientes de nuestro medio local, sino para otros que nos han visitado. Claro, no, doctor, ahorita que nombra a Mohamed Dalí, esta fundación les ha hecho este reconocimiento y muchas veces lo que ustedes trabajan aquí, ellos lo están haciendo allá, replicando allá. Nosotros tenemos una alianza académica y mostramos nuestro programa. Dentro del programa, que es un programa de rehabilitación integral, la danzaterapia también ha sido importante. Los primeros hallazgos que tuvimos nosotros fue con pacientes que tenían dificultad para caminar, para el equilibrio, y los rehabilitamos con distintas modalidades de música, de danza. Entonces iniciamos, inclusive les mostramos un grupo muy bonito de pacientes que tenían dificultad para levantarse y para caminar, y los reacondicionamos con múltiples terapias, pero a través también de la danza, de la cumbia. Entonces les mostramos el proceso de rehabilitación de estos pacientes y ellos decían, esto es casi igual a ponerle un estimulador en el cerebro. Estas personas se han rehabilitado por lo del grupo, por la práctica, por la convivencia y por el disfrute de la música y la danza que ellos pueden tener. Hoy en día lo estamos haciendo con otras modalidades de terapia, incluyendo el tango también, que vamos a mostrar en el simposio. Como el tango también es una modalidad de terapia que permite no solamente activar todo el sistema muscular, sino también funciones de tipo cognitivo, porque tienes que planear el movimiento, son movimientos complejos, tienes que planear también la parte espacial, el relacionarse con la otra persona. Es una serie de movimientos y de situaciones en donde la pareja tiene que interactuar y eso facilita no solamente la activación del sistema motor, sino la mejoría y la estimulación de muchos procesos cognitivos que son importantes realizarlos en los pacientes con Parkinson. Impresionante. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales, pero cuando regresemos justamente quiero que hablamos de eso, del Simposio Nacional de Neurología, Condición y Conciencia que se va a realizar aquí en nuestra ciudad. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos.
esto y mucho más los viernes a las 4:30 de la tarde. Huella Animal. Los jueves, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Alfaguara, Rapitienda, Palmira, Tuluá, Pereira, Manizales, Armenia y Bogotá. 20% de descuento en frutas y verduras. La 14 siempre te da más. Llegó a Colombia la última innovación mundial en leches. La nueva Superleche Actilife, con nuestra mejor leche alpina y una avanzada tecnología, te traemos la leche que siempre has soñado. Actilife es una superleche única en el mercado, con 50% más de proteína. Es deslactosada y 0% grasa, para que te sientas bien con un delicioso sabor. La Superleche Actilife tiene 50% más proteína de leche, 12 gramos de proteína por porción, la cantidad aproximada de 2 huevos. Actilife tiene proteína de excelente calidad que se absorbe óptimamente. La proteína aporta al crecimiento y mantenimiento del sistema muscular, a la fuerza física y en general la salud de los tejidos del cuerpo. Cámbiate Actilife y saca lo mejor de tu estilo de vida. Alpina, alimenta tu vida. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. Bueno, que continúen con nosotros, seguimos en vivo y en directo y hablando de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, con el doctor Gerardo Hernández, neurocirujano, presidente de la Fundación Parkinson de Colombia. 554-2384 o 554-2381 son sus teléfonos por si desean justamente ustedes conocer más sobre la Fundación, si justamente creen que necesitan de la Fundación, apoyar la Fundación, todo eso a través de esos números telefónicos. Y decíamos ahora, no doctor, muy pronto, el 29 de abril se va a llevar a cabo en nuestra ciudad el simposio nacional de neurología, que bueno, tenerlo aquí en nuestra sede, además porque se comparte mucha información porque vienen muchísimas personas. Bueno, este es un simposio muy especial que está orientado tanto a la comunidad médica como a los pacientes, familiares y cuidadores. Vamos a tener al doctor Oscar Bernal y a la doctora Claudia Moreno, que son las personas que coordinan el capítulo de trastornos del movimiento de la Asociación Colombiana de Neurología, y nos van a hablar de los adelantos en el tratamiento médico, las sustancias que hoy en día permiten el control de la enfermedad de Parkinson. También van a hablar de las terapias alternativas, entonces nos van a hablar qué hay de cierto y qué hay de mito, realidad en muchos medicamentos, muchas sustancias que se están hablando y qué tanta importancia tienen o no en el control de la enfermedad. Ahí se va a hablar de algunas inquietudes que los pacientes tienen con respecto a marihuana, moringa, otras sustancias, atremorine, mucuna. Entonces, todo esto va a ser discutido allí desde el punto de vista de la enfermedad en el manejo médico. Vamos a hablar también de los trastornos de deglución. Tenemos a la doctora María Eugenia López, una persona especialista en los trastornos de deglución en pacientes con Parkinson. Lleva con nosotros 13 años acompañándonos y nos va a mostrar la importancia de la terapia de deglución y los hallazgos y qué hacer desde el punto de vista casero para que esto no progrese, para que el paciente se rehabilite y para evitar complicaciones.
También vamos a tener los últimos adelantos tecnológicos, nos van a mostrar los nuevos electrodos que hoy en día se colocan a nivel del cerebro. Ya no son unos electrodos como se colocaban antes, que eran con una estimulación muy localizada. Ahorita la estimulación, el electrodo se puede dirigir. Entonces, si tenemos un electrodo que está en un determinado punto, este electrodo puede tener una mejor respuesta hacia un lado u otro y podemos evaluar la respuesta del paciente. Y en algunos casos donde el electrodo se colocó y produjo efectos adversos, como por ejemplo disminución de la fuerza, trastornos de lenguaje, trastornos visuales, se puede modificar con la programación y podemos evitar los efectos secundarios y podemos lograr el mejor efecto de la descarga de la estimulación eléctrica. Entonces vamos a conseguir mejores resultados, menos efectos adversos y mayor satisfacción del paciente. Doctor, entonces hubo un muy completo simposio y el llamado, la invitación es tanto para el personal de salud, para los profesionales de la salud, pero también para la comunidad, pacientes, familiares que estén interesados en adquirir información. Las personas que estén interesadas, esta información va a ser de mucha importancia. También viene la doctora María Roca. Entonces, parte del manejo del paciente con Parkinson es no solamente su parte emocional, sino las funciones mentales. Buena parte de los pacientes pueden empezar a tener alteraciones de la función mental que pudieran pasar desapercibidas. Por ejemplo, pueden haber conflictos familiares porque el paciente no tenga la atención suficiente, problemas de concentración, problemas de función ejecutiva, la planeación, coordinación de cosas que tengan que ver con la parte espacial, aún de la memoria. Entonces, estas alteraciones, cuando el paciente no es consciente y cuando la familia tampoco sabe que esto está pasando, puede ocasionar un conflicto familiar, pero ya cuando se detecta bajo las evaluaciones que se hacen, que es lo que venimos haciendo en la Fundación en los últimos años, la evaluación de la función cognitiva de todo paciente que ingresa a la Fundación, esto va a permitir que el paciente conozca, que la familia también, y sepa que no es que el paciente lo haga intencionalmente, sino que tiene una dificultad cognitiva que se puede detectar y que se puede hacer una terapia de rehabilitación, de soporte o de apoyo para este trastorno cognitivo. Ella viene de la Fundación del Instituto Neurológico de Neurología Cognitiva INECO de Buenos Aires y va a compartir con nosotros un par de días en la Fundación Parkinson y en este simposio también. Doctor, que va a ser entonces el sábado 29 de abril, ¿no? En el Hotel Dan Carton, sí. Sábado 29 de abril, Hotel Dan Carton, este Simposio Nacional de Neurología, Condición y Conciencia. Uh-huh. ¿Y los teléfonos que ha dado, doctor, allá adquieren información adicional? En los teléfonos que están allí en la pantalla pueden ustedes llamar y pueden solicitar la información que deseen para inscribirse porque el cupo es limitado. Es decir, nosotros previamente hemos realizado este tipo de eventos y al final la gente trata de inscribirse y resulta que no hay cupo para todos. Entonces es importante que si están motivados lo hagan lo más temprano posible porque el cupo es limitado. Estamos a pocos días, el 29 de abril, el sábado 29 de abril se realizará entonces este Simposio Nacional de Neurología, Condición y Conciencia, tanto entonces para el profesional de salud, para el personal de salud, como para la comunidad en general, pacientes con la enfermedad de Parkinson y sus familiares, para que adquieran toda esta excelente información que van a brindar en el simposio. 554-2384 o 554-2381 para adquirir información sobre el simposio y sobre todo lo que hablamos el día de hoy. Doctor Gerardo Hernández, neurocirujano y presidente de la Fundación Parkinson de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, muchísimas gracias por darnos la oportunidad con este espacio y para que los pacientes, los familiares y los cuidadores entiendan de que sí se puede hacer mucho para las dificultades que el paciente con Parkinson puede tener, que es muy importante el proceso educativo y llevar la lista de dificultades que el paciente tiene y asistir periódicamente donde su médico tratante, mantener esta relación estrecha que yo creo que es lo que permite sobrellevar el diagnóstico de Parkinson. Es cierto, muchísimas gracias y si se puede, qué mejor manera, digamos, de dar ese granito de arena hoy 11 de abril, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson, dándoles a ustedes una excelente información. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El jueves, como es Jueves Santo, no nos vemos, pero nos vemos dentro de 8 días. El próximo martes a las 11 en punto de la mañana estaremos aquí de nuevo con otro programa de Cuerpo Vital. Que tenga una feliz tarde.